Erdogan, mírate, no has dormido todavía, Erdogan. Hola, buenos días. ¿Tú trabajas aquí? Hola, no, somos de la compañía de organización. ¿Y con quién podríamos hablar? Hay un mayordomo justo allá. ¿Podemos hablar? Por supuesto. ¿Qué pasó, comandante? ¿Hay algún problema? Buscamos a una chica. Estuvo en la fiesta de anoche. Buenos días. ¿Qué tienen de bueno? Para mí mucho. Lo pasé muy bien anoche. Bueno, me alegro por ti. Desayuna pronto para irnos. Despierta a Selim también. Olía tan mal que no pude respirar en su cuarto. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Quizá alguien se quejó porque había mucho ruido y mucha gente. ¿Quién haría eso? Déjame ver qué pasa. No entiendo de quién habla. No hay nadie aquí con esa descripción. ¿Están aquí todos sus empleados? Sí, aquí están todos. Quizá era uno de los invitados. No lo sé. ¿Si supiera su nombre? No lo sabemos. Estamos intentando identificarla. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cometió un crimen? Señal de la estación. Tengo una pista. Síguela. Entendido. Dame tu pista. Cambio. Tenemos una denuncia de desaparición afirmativa. Entiendo. Toma nota. Su nombre es Fatma Gulketensi. Roger, la estamos siguiendo. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Están buscando a una chica. ¿Conoce una chica llamada Fatma Gulketensi? No. Yo tampoco. No había escuchado ese nombre. ¿Y por qué la están buscando? Tenemos un testigo que dice que la vio aquí anoche. Bueno, había mucha gente aquí anoche. No recuerdo ninguna invitada con el apellido Ketensi. ¿Qué pasó? ¿Por qué la están buscando? Fue violada en esta zona. ¿Qué dice? Está en el hospital ahora. Oh, por Dios. ¿Quién pudo ser? El apellido de nuestro granjero de la lechería es Ketensi. Le compramos queso y crema. Tiene una hermana. Estuvo aquí anoche, en la cocina. Trabajan en familia. Sí, pero no tienen ninguna relación con nosotros. No la tienen. Se fueron cuando terminaron. Vaya. Qué historia. De acuerdo, gracias. ¿Encontraron al responsable? Sigan con lo suyo. Volveremos si necesitamos más información. Seguro, seguro. Buen día. Hasta pronto. Dejamos trabajar a alguien sin importar su educación y luego surgen problemas como este. ¿Rezad? ¿Pasa algo? No, nada, nada. Debes tener más cuidado. ¿Quién sabe cómo era esa chica? Lo siento. Mukaddes, ven al hospital. ¿Al hospital? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. Creo que Fatma Gul tuvo un accidente. Unos policías me llevan ahí ahora. Trata de venir pronto. ¡Oh, Dios! ¿Ves eso? ¡Corre, Mukaddes! ¡Corre! De acuerdo, ahí voy. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó con ella? Fatma Gul tuvo un accidente. Era de esperarse, siempre paseándose por todas partes. Llévate a Murad también. Llévalo a tu casa y entretenlo. Y también cierra la puerta. De acuerdo. De acuerdo. No te preocupes. Tenme informada. Sí, 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 sí. Selim, vamos, despierta. La policía encontró a la chica.
¿Qué chica? A esa chica por la que vinieron a preguntar. ¿Qué chica? ¿Pero cómo no te acuerdas? ¡Esa chica de la mañana! ¿Qué hicimos? La policía nos busca. ¡Estamos perdidos! ¡No puede ser! Hablaron con mi tío. Vi que se acaban de ir, pero vinieron. Estuvieron aquí. Están siguiendo las pistas. Estoy muerto. ¿Pero qué hicimos? ¿Qué pasa aquí? Buenos días, papá. Pregunté qué pasa. Le dije a Erdogan que me despertara y se le olvidó. Melte me está esperando. No lo pude despertar. Mírense, todos desaliñados. ¿No les da vergüenza? Tengo que darme un baño. Permiso. Espera, quiero hablarte. ¿Por qué estabas tan raro? ¿Me estás ocultando algo? ¿Hay algo que te preocupa? No, no hay nada. ¿Qué pasa contigo? No me pasa nada. Dime algo. ¿Dónde terminaste anoche? En la casa de Bural. Hasta la mañana. Selim me llamó. Mi hermana está comprometida. Comprometida. Se casará. Usaría su vestido de novia. ¿Quién te hizo esto, Fatmagul? ¿Quién lo hizo? Está comprometida. Se casará, será una novia. Por favor, cálmese. Lo está escuchando. No te preocupes. La policía lo está buscando. Lo encontrarán quien quiera que lo haya hecho. ¿Atraparon? ¡No! ¡Estoy solo, te digo! Amigo, estamos perdidos. Ven a casa de Bural lo antes posible. No puedo. ¿Pero por qué dices eso? Hablaremos de lo que vamos a hacer. No iré. ¿Cómo que no? La policía está siguiendo las pistas. Te esperaremos con Selim. Krim, la policía nos está buscando. Ven lo más pronto posible. De acuerdo. Escúchame, por favor, no lo eches a perder. No veas a nadie.